Justo cuando faltan apenas unos días para poder vivirlas, Villarta de San Juan presume de las paces en Fitur. La localidad villartera ha expuesto este jueves en la Feria Internacional del Turismo de Madrid estas fiestas tan peculiares, que cuentan con gran tradición y que para los vecinos y vecinas de Villarta son muy especiales. Bueno, yo creo que Villarta de San Juan tiene unas fiestas muy peculiares, no se ven en ninguna, pues bueno, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Creo que somos, pues bueno, un pueblo con unas fiestas, como digo, muy peculiares. Además tienen más de 600 años de tradición, son nuestras raíces, nuestra señal de identidad, y bueno, pues creo que merece la pena venir a vivirlas y que disfruten de ellas, que seguro que vienen y querrán volver porque es algo, pues eso, como digo, muy inusual. La Virgen de la Paz y la Pólvora protagonizan estas fiestas, y es que las peñas coheteras son las encargadas de lanzar miles y miles de cohetes durante estos días. Una fiesta declarada de interés turístico regional que se pretende sea conocida en todos los rincones. Pues en Villarta lo que más valor le ponemos es a las fiestas de nuestras paces. Por eso llevamos 2 años trayéndolas aquí a Fitur, para que no solamente sean conocidas a nivel local ni a nivel regional, sino a nivel nacional y, por qué no, internacional. Las paces arrancan este fin de semana, aunque el día grande de las fiestas será el próximo martes 24 de enero, festividad de la Virgen de la Paz. Imagen que procesionará esa misma mañana por las calles de Villarta. En mitad de la procesión tendrá lugar la denominada Operación 2000, en la que se lanzarán a la vez 2000 docenas de cohetes. En definitiva, unas fiestas singulares que no hay que perderse.